Hola, aquí de Resort97, en un nuevo vídeo en mi canal. Y bueno, al fin he llegado a la ciudad Endrino, el octavo gimnasio. Y lo primero de todo, vivir a Ciudad Trigal, porque ayer me di cuenta de que hice una burrada al capturar a ese Swainuff. O sea, me acabo de dar con un canto en los dientes y me acabo de enterar de que llamé Mikel Super a Swainuff cuando ya tenemos a nuestro Nidoking, que se llama Mikel Super. Y entonces me acabo de dar cuenta justo ahora que estoy grabando el episodio a continuación del anterior. Y se me acaba de ir la olla, se me fue la olla en el anterior episodio. Así que le vamos a cambiar el mote a este Swainuff. Y le vamos a poner el nombre de otro amigo mío en el LOL. Siempre no quiero ponerles el nombre real, sino prefiero ponerles el nombre de LOL o de YouTube o de cualquier vía internet. Le vamos a poner Asiercho13. Bueno, podéis intuir cómo se llamará, pero bueno, Asiercho13 se va a llamar este Swainuff. No está mal, a partir de ahora el mote será Asiercho13, vale, perfecto. Vamos a ir ahora hasta el lago de la Furia. O sea, no, hasta el lago Furia no, hasta Ciudad Cerezo. Básicamente por una cosa que se llama repartir experiencia, la cual quiero que tenga nuestro querido Asiercho13. Porque en este gimnasio voy a utilizar todo el rato a Gyarados y quiero que Asiercho13 gane experiencia. Así que volvemos a la ruta 30. Recordemos que ya hemos capturado Pokémon aquí. Fue García el primero que recuerdo que capturamos. Vamos a la casa del señor Pokémon y he mirado que aquí te la dan, la repartir experiencia. El tío este, al darle la escama roja del Gyarados, nos da el repartir experiencia a cambio. Sí, lo quiero. Perfecto. Bolsa, repartir experiencia, ¿dónde estás? Aquí. Dar. Asiercho13. Vale, y vamos a directamente al gimnasio. No creo que hoy luchemos contra Débora, repito, porque haré como en gimnasios anteriores, básicamente. Haré primero un día, o si no en el mismo capítulo, haré primero los súbditos del líder, le pelearé fuera de cámara y seguidamente haré en lo que es el líder de gimnasio. En este capítulo yo creo que nos va a dar tiempo solo a hacer los súbditos del líder, porque son bastantes y tocan bastante los huevos. Hola, joven promesa, caminar por el... Vale, vamos, que Débora usa los míticos y sagrados Pokémon de tipo dragón. No son fáciles de dañar, pero se supone que son débiles contra movimientos tipo hielo y también contra dragón, joder. ¿Se te olvida eso también? ¿Eh? ¿Se te olvida? Pues a mí no se me ha olvidado. Vale, primer súbdito de Débora. Un Dratini. En teoría, Gyarados tiene la ventaja de conocer movimientos tipo dragón. Como, bueno, Fuera Dragón y Ciclón. Pero no ser tipo dragón, así que tenemos esa ventaja de no ser tipo dragón. Con lo cual este gimnasio se nos debería de hacer fácil. Colmillo Hielo debería de quitarle bastante vida, repito. ¡Toda la vida! ¡Perfecto! Otro Dratini. Y además Asiercho13 va a ganar mogollón de experiencia contra estos pavos. Vale, el tipo hielo contra Sidra creo que no es muy efectivo por el tema de que es tipo agua. Vale, una puta mierda la hacemos. Agilidad. Así que vamos con Furia Dragón. Rayo Burbuja no nos debería de quitar mucho porque somos tipo agua. Furia Dragón debería... Bueno, 40 PS siempre. Más o menos por aquí, intuyo, ¿no? Vale, sí.
Y de un Furia Dragón más deberíamos de matarlo. En teoría, in theory, si todo va bien. Perfecto. El Furia Dragón de Gyarados, eso nos... Es un ataque que... Sobre todo para primeros niveles del juego, está bastante bien, porque a primeros niveles los Pokémon... O sea, de un Furia Dragón prácticamente matas a casi todos los Pokémon, porque hasta level 12, 14, incluso 20, algunos Pokémon no llegan a los 40 puntos de salud. Lo cual es bastante positivo. Y luego, en niveles altos, Furia Dragón es bueno, porque hay muchísimos Pokémon que tienen muchísima... O sea, unos stats brutales de defensa, o defensa especial o lo que sea. Y con 40 PS... con Furia Dragón, eso, le quitamos siempre 40 PS, pero nos aseguramos de que le vamos a quitar esa vida, y no menos debido a la efectividad de tipos. Vamos con Colmillo Hielo. Deberíamos de quitarle bastante, repito, a este Dragonair. Bueno, bueno. Furia Dragón. Nos la ha liado, ¿eh? De otro Furia Dragón nos mata. Vale, pero como somos más rápidos, pues no hay problema. Level 34, recordemos que Débora tiene los Pokémon a nivel 45, así que para este gimnasio voy a tener que levelear bastante. Sobre todo a Gyarados. A Swainuff igual no, porque Débora tiene un Kindra, el cual es tipo agua. Y... Swainuff es hielo o tierra, entonces nos comería vivos, básicamente. Así que haré eso. Básicamente levelearé a Gyarados a level 45. A Bellsprout. Digo, a Whipping Bell igual también. Pero claro, al ser agua dragón, el planta no es efectivo. Así que tenemos ahí otro problema. Pero es que Whipping Bell tiene somnífero, así que debería de poder... reventarle el ojete a ese Kindra. Vale, vamos con... Creo que quedan otros dos súbditos más. Espero que sean dos súbditos más. Y será la segunda parte del episodio, seguramente. O sea, a la que vaya con... O sea, la que vaya contra Débora. O sea, lo que voy a hacer será parar el vídeo cuando haya combatido, levelear fuera de cámara, y no sé si hoy mismo, el día que estoy grabando esto, o mañana, o el día que se me salga de los mismísimos cojones, pues grabar el... la segunda parte del episodio. O sea, pero, repito, todo será en un mismo episodio. Lo que pasa que cortaré a mitad para poder tener tiempo de levelear. Vale, Furia Dragón. Ya os digo, de dos Furias Dragones es lo bueno. La Furia Dragón es, tiene eso de bueno. De otra Furia Dragón, muere. Ahí estamos. Level 34. 24, así 8, 13. Y vamos a sacar a Nato para probar a ver qué tal es contra... contra los Sidras y Kingdras, etc. Vamos con... con Látigo Cepa. Muy eficaz. Rayo Burbuja, no nos debería de matar. Látigo Cepa, vamos a cambiar ahora a la para con un Furia Dragón. Debería de morir. Vale, es más rápido. Furia Dragón, ahí está. Y lo matamos. Tato. O sea, hemos matado a Tato. Tú tienes cara de querer... Vale, sí. Hombre, era obvio que teníamos que pelear contra esa tía, pero... Furia Dragón. Otro Furia Dragón y luego un ataque normal y ya está. Vale, deberíamos de cambiar. Y no sé a quién cambiar. Vamos a utilizar... Es que me da mucha rabia tener que utilizarlo, pero es que lo tengo que utilizar, joder. Super poción. No quiero gastar las hiper. Vale, lo matamos sin problemas. Ya está, lo matamos sin problemas. Mordisco y a tomar por culo este Seadra. Y como veo que hay, hay un entrenador más, puede llegar a ser un problema. Vamos a sacar a Mikel. Oh, no sé. Oh,
Tenemos hiperpoción, de todas formas. ¿Qué posibilidades tengo de perder? ¡Ni uno! ¡Ni una! ¿Cómo que ni una, tío? ¿Cómo que ni una? Dragonair, perfecto. Igual tiene furia dragón, ¿eh? Igual tiene furia dragón. Esto puede llegar a ser un problema. Así que no me la quiero jugar y voy a utilizar una hiperpoción. Menos mal, os lo he dicho. Puede tener furia dragón. Menos mal que hemos utilizado. Porque además, fijaos, no le matábamos de un golpe y nos podía matar a Gyarados. Pokémon clave para este gimnasio. He hecho bien en utilizar la hiperpoción. Perfecto. Y como ya no hay más entrenadores, porque ahí estaba Débora, voy a hacer una pequeña pausa en el episodio y voy a levelear fuera de cámara los Pokémon, porque es que si no, no tengo la mínima oportunidad de ganar. Así que ahora enseguida nos vemos, chavales. Vale, chicos, acabo de hacer un parón y bueno, parón de un día, básicamente. O sea, esta parte, esta segunda parte del capítulo la estaréis viendo al día siguiente de haber subido, de haber hecho lo de los súbditos del gimnasio y todo eso. Y os comento rápido, a ver. Gumersindo, ataques que tiene, ha aprendido chispazo por chispa, que es especial para reventar a Gyarados. Básicamente esa es su función. Vale, luego Miquel Super en este gimnasio no va a hacer una puta mierda, sinceramente. El mejor ataque que tiene es fuerza, pero uno de los Dragonair tiene Aqua Cola y Kindra tiene Hidrobomba, así que fuerza, olvidaos. Olvidaos de este Miquel Super en este gimnasio. Asiercho 13, muy importante. Tiene Canto Helado, que es por prioridad, y Colmillo Hielo, que le he enseñado con Escama Corazón, y también un poder pasado. Estos dos por Escama Corazón. Las cuales he conseguido, pues no sé, mirándome una guía, pues he conseguido 3 escamas corazón y 2 las he gastado en él. Es bastante veloz, 93 de velocidad, lo cual igual, podremos usar igual Colmillo Hielo atacando primero, pero ya se verá. Después está este Gyarados, que le he quitado otra escama dragón, la tercera ya, le he quitado furia dragón por ciclón para intentar hacerle bastante daño a Kindra. Pero creo que aún así no le haremos nada, porque ataque especial tiene una mierda. Luego, he leveleado a Tentacool, básicamente por la estrategia de meter Puya Nociva. O sea, digo, Púas Tóxicas primero. Y luego hacer Puya Nociva, ya que tiene bastante ataque. Mirad el ataque que tiene. Y tiene defensa especial bastante alta, lo cual nos ayudará a resistir ataques de Kindra. Y luego, Diplosion sin más. En este gimnasio, ni fu ni fa. Básicamente tiene ataques tipo fuego y ataques tipo normal que no le afectan. Pues allá vamos, chicos. Soy tan fuerte que hasta puedo derrotar al alto mando de la liga. Esto es parecido. O sea, Débora está al nivel de los alto mando. Y eso no me gusta nada. Vale. Ahí está. Gyarados. Sacamos a Gumersindo. Vale, nos intimida. Y seguramente haga furia dragón y sea más rápido que nosotros, con lo cual de un chispazo debería de morir este Gyarados. Al ser agua volador, recordemos, por 4 de efectividad. Por favor, mátalo de un golpe y no me troles, Gumersindo. Por favor, no me troles. Ahí está, perfecto, muy eficaz. Bueno, súper eficaz debería poner, pero... Siguiente, Dragonair. A ver... No sé qué hacer muy... Aquí no sé muy bien qué hacer porque, claro, uno de los Dragonair tiene Llamarada y el otro tiene Aqua Cola. Entonces, claro, a Sirchu 13 tanto el fuego como el agua le afectan bastante, pero le vamos a sacar. Porque además, recordemos que tengo el objeto antiderretir, creo, si no me equivoco. Sí, tengo antiderretir, que aumenta ataques tipo hielo. Y además creo que tiene una naturaleza que la aumenta la velocidad, así que deberíamos de poder atacar primeros con Colmillo Hielo. Ahí está, Colmillo Hielo, perfecto. De un golpe debería de morir este Dragonair. Bien, perfecto.
Asiercho 13, gran trabajo. Muy buena, chaval. Kindra. Vale. Vamos a sacar a Magel. Y que le haga puya nociva todo el rato, vale. Perfecto, nos ha hecho pantalla humo. Y gracias a la habilidad de Mangel, impide que nuestra precisión baje. Con lo cual, el ha perdido un turno, básicamente, el Kindra, haciendo pantalla humo. Vale, aguantamos bien el pantalla humo, el pulso dragón, repito. Y la vaya Cidra, tío. O sea, pulso dragón. Otra puya nociva. Deberíamos aguantar. No me la quiero jugar, ¿eh? Vamos a utilizar máxima poción para asegurarnos. ¡Hiperrayo, no! Vale, ahora descansa un turno y podemos atacar una vez con puya nociva. Vale, y otra vez porque va a utilizar hiperpoción de fijo, vamos, pero de fijo. Otra puya nociva. Aguantaríamos ese pulso dragón. Vale. Otra vez, máxima poción para asegurarnos. Ahí está, el pulso dragón nos quita eso de vida. Una mierda. Bueno, una mierda. Otra puya nociva. Y ahora, hiperpoción. Vale, aguantaríamos ese pulso dragón. Perfecto. Por favor, aguanta este hiperrayo. Aguanta este hiperrayo, Mangel, por favor, vale. Puya nociva y debería de morir ese Kindra. Ahí está, ese Kindra muere. Perfecto. Ahora Dragonair. Vale. Con Dragonair lo que vamos a hacer va a ser sacar a la para, porque Asiercho 13 no me da mucha confianza, porque como no le mate de un colmillo hielo, o como no ataque primero con colmillo hielo, o como de un cantolado no le mate, nos lo mata. Así que sacamos a la para con colmillo hielo, le intimidamos, cosa que no le hace nada porque va por especial. Colmillo hielo, y este Dragonair debería de morir de uno. Vale, sacamos primero, perfecto, y de un colmillo hielo debería de morir. Por favor, no me troles, Drago. Y se queda un toque, en serio, tío. Onda trueno nos paraliza, no nos importa, porque ha utilizado una hiperpoción, no creo que utilice otra. No es posible, el ganador seré yo, bueno, la ganadora, querrás decir, ¿no? Eres... Restau todo, tío. Restaura todo. Otro colmillo hielo. Le deberíamos de bajar casi toda la vida. Vale, le hemos dejado otra vez a un toque. Y otro colmillo hielo. Pulso dragón, deberíamos de aguantar ese pulso dragón. Guiarados, por favor, la para el golpe, nunca mejor dicho. Colmillo hielo, matamos a ese Dragonair y ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto, ahí está. Octava medalla de gimnasio conseguida. Esto no acaba aquí. Quizá haya perdido esta vez, pero de momento no vas a enfrentarte en la liga Pokémon. Ya sé, tras este gimnasio hay un lugar llamado Guarida Dragón. Hay un pequeño santuario en el centro, ve allí. Si pruebas tu valía, reconoceré que te mereces la medalla, vale. Básicamente ahora lo que tenemos que hacer es ir a la Guarida Dragón, cosa que en este capítulo no creo que hagamos porque se pasará de tiempo. O sea, esta Débora es como... Es parecido a Blanca, ¿no? Que nos da... Que le ganamos, no admite su derrota y no nos da la medalla hasta más tarde de ganarla. Así que vamos a curar a los Pokémon y vamos a dejar el episodio por aquí. Por cierto, antes de despedir el episodio, en el intervalo de la primera parte a la segunda, habréis visto que capturo un Teddiursa, ¿vale? O sea, esta captura se me coló, ¿vale? Se me coló, o sea, justo la grabé, me di cuenta de que me salió un Teddiursa y lo grabé. O sea, es en esta ruta, para que os hagáis una idea, en esta ruta de aquí abajo, ruta 45... El primer Pokémon de ruta me salió Teddiursa. Y como... Y estaba leveleando. O sea, me salió leveleando a estos Pokémon en esa ruta, porque había Gravelers y sobre todo para... Para Mangel, Asiercho 13, Gumersindo y la para venía bastante bien esos Gravelers para levelear.
Y os habré dejado con la captura en, con voz en off. O sea, no, en ese mismo instante no podía grabar con voz, ¿vale? Por X motivos. Y lo tenemos aquí, o sea, vamos a la caja para asegurar, para aseguraros que tenemos a ese Teddy Ursa. Ahí está, o sea, en la caja, en esta caja número 1, aquí tenemos a Teddy Ursa. Se llama Yamilez, ¿vale? Que, y tiene el repartir experiencia, que en teoría le iba a levelear para este gimnasio, pero me di cuenta de que Tentacruel, bueno, Tentacruel en su momento, con esa gran defensa especial, podía derrotar a Débora, y así y efectivamente hemos podido. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Plata Nuzlocke. Hasta otra y adiós.